Hola amigos de YouTube. Bueno, hoy no es ningún unboxing ni una review de figuras, sino que les estaré presentando mi nueva mascota que me acompañará en mi vida. Es una serpiente jarretera, y aquí está, solo que ahorita no la ilumino mucho para no estresarla ni que se asuste el animalito, pero qué tal, es muy bonita. ¿Cierto? Bueno, para mostrárselas a la cámara lo sacaré un rato de su terrario y vean cómo es su manipulación de esta serpiente. Pero antes de enseñárselas, se estarán preguntando qué es una serpiente jarretera y qué cuidados se requieren. Bueno, aquí les digo en breve. La serpiente jarretera, o conocida como culebra de agua, Tamnopis sitalis, su nombre científico. Es una serpiente de agua de clima selvático, que se caracteriza por la línea amarillenta de su espalda. Estas serpientes, cuando están en épocas de invernación, hacen un hibernáculo, que consiste en que muchas de ellas se agrupan para calentarse y reproducirse antes de su invernación en invierno. Esta serpiente es constrictora, o sea que agarra a su presa asfixiándola y luego comérsela entera. Este animal no cuenta con nada de veneno, por lo cual es una buena serpiente para principiantes que desean tener una serpiente como mascota. Los cuidados que se requieren para la serpiente es tener una pecera grande para que pueda moverse con libertad, con una capacidad de 20 a 40 litros. El sustrato que yo les recomiendo es que sea fibra de coco, porque eso le ayudará a tener humedad en el terrario, y de en caso de no contar con eso, pueden usar servitoallas o periódicos para que así pueda estar muy tranquila. Un topper pequeño que tengan a la mano para llenar un acuario, y así cuando ella quiera puede meterse a nadar o a refrescarse. Pueden conseguirle alguna casita que puedan crear como un coco partido, un tronco, porque con eso puede meter a su cueva y estar en sombra. Recordemos que esta serpiente es nocturna, por el cual por las noches está más activa, y además el tronco le puede ayudar fácilmente a rascarse cuando están en proceso de muda. Los alimentos que yo no solo les recomiendo, sino muchos que son expertos en serpientes, es que pueden darle algunos chalares siempre y cuando estén desparasitados. Puede ser grillos también, pero ojo, no le den muchos, porque los grillos cuentan con mucha grasa. Su dieta se debe realizar entre 4 o 6 días. Bueno, estos son los cuidados básicos que les doy. Si en caso de que me haya faltado una, en la descripción les dejo un video donde explica los cuidados de la serpiente con más detalle. Bueno, pues voy a liberar al reptil de su terrario un rato y vean cómo se debe de manipular. Aquí les digo que la sensación que siento es un pequeño cosquilleo, y está muy suave por la parte de abajo, que ahí es por donde están sus escamas ventrales, que son las que les permite arrastrarse por la superficie del suelo y en la tierra. Su piel, que es donde está su franja amarilla, es algo un poco dura. Como lo pueden ver, está sacando su lengua, que es la que le permite olfatear a sus presas basando en una termovisión, o sea que para cazar a sus presas se basa en una visión de calor que muchos seres vivos tenemos. Les explico que esta serpiente no es venenosa, y estarán preguntando: Spider, ¿cómo sabes si es venenosa o no? ¿Cuáles son las características para saber cuál es peligrosa y cuál es inofensiva? Muy fácil, amigo. Por la forma de las pupilas, por ejemplo, las constrictoras como esta la tiene redonda como la de nosotros. Mientras que las de veneno la tienen en vertical, parecida a de los gatos. También se pueden diferenciar por la forma de la cabeza. Si quieren saber más también al respecto, les recomiendo ver el canal de Asa Exotics, porque ahí te especifica muy bien sobre las serpientes, entre otros reptiles. La verdad se los recomiendo, es un buen canal, igualmente está en la descripción del video. Bueno, aquí ya dejo al reptil en su terrario para dejarla tranquila. Para finalizar les digo que la verdad es una serpiente muy bonita y que puede ser una buena mascota que puede acompañarte en tu hogar, y también les demuestro que no les tengan miedo a todas las serpientes, porque muchas de ellas son inofensivas y que ayudan muy bien al ecosistema de la tierra. Y que no todas son agresivas ni venenosas. Las más agresivas y venenosas serían las cobras, la víbora de Gabón, la de cascabel, las colabres reales y la peligrosa mamba negra. Y esta, la que tengo, es súper inofensiva y muy tranquila, que se puede manipular sin ningún problema, siempre y cuando no la estreses ni tu mano huela alimento, porque ahí puede darte una mordida por error. Pero no les va a pasar nada, porque repito, esta no tiene nada de veneno. Esta serpiente es constrictora. Es decir, que atrapa a sus presas ahorcándolas. Por mi parte eso fue todo. Si les gustó el video, denle un me gusta, comenta cómo estuvo el video y qué les pareció la serpiente.
y suscríbete para que este canal crezca y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Yo me despido y demos la bienvenida a mi nueva mascota que nos acompañará en este canal. Nos vemos al rato en el video musical de Gacha Club a las 7:25 pm en México y dependiendo del país donde vivan, se cuidan. Adiós. What about hate?